Regresamos con más del día y en esta ocasión tenemos a Patricia Lorenzo. Ella es miembro titular de la Junta Central Electoral y la Junta Central Electoral realizó un informe muy interesante sobre la cobertura electoral tanto a mujeres, exclusivamente a mujeres, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, y esto con relación a las pasadas elecciones municipales, congresuales y presidenciales aquí en República Dominicana. Muchas gracias, Patricia, por estar con nosotros en el día. Gracias a ustedes, Indira, Germán, por invitarme. Buen día. ¿Por qué es importante este monitoreo? ¿Por qué a las mujeres? ¿Por qué no general? Bueno, en realidad el monitoreo de cobertura electoral con perspectiva de género se monitorearon hombres y mujeres para hacer un comparativo entre la cobertura que se le hace a los hombres y la cobertura que se le da a las mujeres en los medios de comunicación, tanto escritos, radiales, como radio como televisión, y tanto los que se publican por internet, a través de internet. Y es importante, ¿por qué? Porque la visibilización de las candidatas es importante para que la ciudadanía las conozca y ellas puedan ser elegidas. O sea, la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas con relación a los candidatos y candidatas de una contienda electoral. ¿Cuáles fueron los allí? Vamos a dar un cafecito, que esto lo trae Kenia también. Tiene un, ¿cómo es? Kenia. Gracias, Kenia. Sí, de mujer a mujer. Gracias, Kenia. Magistrada, ¿y cuáles fueron los principales hallazgos de este estudio que usted hizo? Bueno, de este primer estudio, porque son dos. Permítame decirles que Edith Feble está detrás de esa cámara, también está con nosotros. Ah, excelente. Hola, Edith. Sí, yo quiero aprovechar y saludar a Patricia Lorenzo Paniagua, que es integrante de la Junta Central Electoral. Yo creo muy relevante, muy importante, el estudio que está realizando. Son dos estudios en uno. De hecho, tengo aquí el documento, estaba leyendo este documento, que es básicamente, tiene dos títulos fundamentales, imagínense, monitoreo de la cobertura electoral, y luego está el monitoreo de la violencia política contra las mujeres en las redes sociales. Sí. Entonces, a mí, por ejemplo, me llama poderosamente la atención, Germán, Indira, porque hay algunos elementos en los cuales nosotros mismos estamos en deuda, y es la poca presencia, ahí se documenta qué tan presentes están las mujeres en las noticias. Nunca en las noticias y en las electorales menos también. Entonces, todos estos datos que han compilado ustedes, Patricia, son fundamentales para entender lo que está pasando en la cultura política dominicana. Y agradezco mucho la posibilidad de que estés con nosotros. Lamento no estar ahí en vivo, de darte un abrazo, pero ya sabes, estoy saliendo de una neumonía intensa y no queremos que exista un revés. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Y a Edith, a que te mejores pronto realmente. Hace falta aquí en el estudio. Sí. Bien, en el primer estudio, que es de cobertura electoral, pues se arrojaron datos importantísimos. Sobre todo que la cobertura es muy desigual entre hombres y mujeres. De forma general, les puedo comentar que los hombres son cubiertos, de la totalidad de cobertura que se da, los hombres son cubiertos alrededor de un 50%. Y las mujeres no pasan de un 10%. Un 9.5%. Y la cobertura, vamos a decir, mixta, que en la que participan hombres y mujeres, es alrededor de un 37%. Para que ustedes vean la desigualdad que existen a nivel de cobertura. Sí. Si nos vamos también a los medios de comunicación y al tiempo que se le da a los hombres y mujeres, también es muy desigual. A las mujeres a los hombres se les da alrededor de unas 18 horas por día. 18 minutos por día y a las mujeres, 18 horas, y a los hombres en general se le da algunas 2 horas. ¿Y no tendrá que ver, Patricia, con la cantidad de candidatos? Si lo tiene el dato, ¿cuántos candidatos eran hombres, cuántos eran mujeres? La muestra era una muestra equitativa. En principio se hizo la cobertura a los candidatos presidenciales y luego, en una primera fase, entre febrero y marzo, y luego en abril y mayo se cubrieron hombres y mujeres, tanto a nivel presidencial, vicepresidencial, como senadores, senadoras y diputados y diputadas. O sea que fue una cobertura, vamos a decir, equilibrada. Probablemente tiene un poco que ver el hecho de que sean más hombres que mujeres a nivel de participación, sí. Pero es importante que no sea tan diferente la cobertura como tal. Claro. Porque es importante que las mujeres también puedan ser visibilizadas de manera tal que puedan ser conocidas y conocidos sus planes, conocidos sus propuestas, de manera que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas.
Yo recuerdo, Patricia, que la candidata, entonces candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana, Claudia Rita Abreu, denunció, ella denunciaba justamente esto que refleja, parte de lo que refleja el estudio que hace la Junta Central Electoral, y era sobre esa exposición, esa poca exposición que ella veía que tenían los medios de comunicación con relación a las candidatas, no solamente de su partido, porque recuerdo incluso que varias aspirantes a diferentes puestos también de varios partidos se unieron a esta denuncia que ella realizaba, pero también comentábamos aquí en ese momento con Claudia Rita ahí sentada en esa misma silla sobre cómo también operan los partidos internamente al momento, porque por ejemplo le mencionábamos, los partidos envían un listado muchas veces de quién, estas son las personas que están dispuestas para entrevistar, y en ese listado seleccionado por los propios partidos, también se ve esa desigualdad. Claro que sí. Hay algo que tiene, además de ese comentario, hay algo que tiene también este monitoreo y que me llama mucho la atención, y es sobre los horarios de transmisión. Sí. ¿Qué arrojó ese estudio con relación que, a eso? Que el prime time para el tipo de entrevista a las personas, a los candidatos y candidatas, es por la mañana, y que los hombres son más cubiertos en la mañana, las mujeres son más cubiertos en la tarde, vespertino y nocturno. O sea, se le dedica más tiempo a los hombres en la mañana, que es el prime time de los talk show y de los programas, sí, los programas de comentarios, de opinión, etcétera, etcétera. Se le dedica mucho más tiempo a los hombres en la mañana que a las mujeres. Y a las mujeres se dedica un poco más de tiempo, pero en la noche. Yo no sé, Edith, no sé si entras, pero yo quiero dejar en la mesa, ¿acaso no tiene que ver, escúchame que yo vengo como contracorriente, pero no lo no es. No te preocupes. No es la intención. pero tenemos candidatos como, quizás eso explique, ¿no? Leonel Fernández, una figura prominente, ¿verdad que sí? Sí. Abinader, candidato a la reelección, presidente, también una figura prominente. Abel Martínez, otra figura prominente del Partido de la Liberación Dominicana. Carlos Peña, el cobrador, Fulgencio Severino, eran los otros. Era siete caballeros y dos mujeres. Y exacto, sí, ahí María le voy. Teresa. Y solo María Teresa y Virginia Antares. Y Virginia Antares. De dos partidos que eran quizás minoritarios. Ajá. Y si fuese al revés, que María Teresa o Virginia Antares, era mi deseo, yo voté por una de ellas. Lo que tiene que ser hubiese estado en el lugar de Abinader o de Leonel, probablemente fuese diferente, ¿no? Sí, pero lo que tiene que ser es proporcional. No puede ser tan diferente, tiene que ser proporcional. Sí, yo creo Vamos a decir, dos mujeres y siete hombres, debe ser proporcional la cantidad de tiempo, donde ellas son entrevistadas, qué tiempo se le dedica. O sea, tiene que ser siempre proporcional. O sea, no estamos diciendo que tiene que ser igual, pero proporcional. Ya. ¿Y cómo afecta esto, digamos, la incidencia o esa tendencia que debe haber hacia la igualdad? ¿Cómo afecta esta disparidad, esto que usted ya encuentra? Bueno, vamos a decir que afecta de manera importantísima, porque lo que no se conoce, pues claro, se hace muy difícil que tú puedas votar por eso. Entonces, si las mujeres no son visibilizadas, pues se le hace muy difícil llegar. Entonces, es importante que las mujeres pues puedan presentar de manera igualitaria, por decirlo de alguna forma, sus propuestas, sus ideas, de manera tal que, al igual que los hombres, pues puedan participar en igualdad de condiciones en las contiendas electorales. Yeah. Así es. Tenemos a Edith. Edith. Sí, estoy acá, Indira. Quiero decir, me gustaría, Patricia, sobre el informe de la violencia política en las redes sociales. Sí. De alguna manera, todo el mundo en algún momento se ve expuesto al vaivén de las redes sociales. Sí. Escribes una cosa linda y alguien interpreta mal, o amaneció con el día al revés, o simplemente hay gente que está dedicada, incluso empresas, a menospreciar, a molestar, tanto en el campo político como en otros campos. Eso es una cuestión de todos los días. Entonces sí que me llama la atención el tema del informe que ustedes hicieron en materia de violencia política, que tiene las agresiones directas, menosprecio a sus capacidades, las alusiones al cuerpo y a la sexualidad de las mujeres candidatas, los roles, mandatos y estereotipos de género que se repetían, la ridiculización, las amenazas, el acoso y las críticas al ejercicio político. ¿Qué tan diferente fueron estos hallazgos? ¿Es más, digamos, seguro que una mujer candidata
se exponga a este tipo de situaciones en Instagram, que dice que fue donde más se registraron, por ejemplo, sí, que un candidato hombre? En términos generales, sí. En este caso, nosotros, en este caso, en el estudio de violencia política en las redes sociales, solo analizamos la violencia hacia las mujeres, contra las mujeres específico, el estudio. Estamos trabajando con el PNUD, valga la información, ahora para comparar con hombres. Vamos a hacer un estudio comparativo también ahora, a analizar los mensajes hacia los hombres. Pero en el caso particular de las mujeres, pues sí hay una mayor vulnerabilidad de las mujeres en las redes sociales. Y las redes sociales son positivas, pero tienen su lado bueno y su lado malo. Sí. Entonces tú puedes transmitir tu mensaje, ha democratizado la comunicación, pero igual pone vulnerable a las personas que se exponen ante las redes sociales. Y eso es una realidad, y eso hace que las mujeres pues se sientan cohibidas de participar, de ser parte de las redes sociales, porque los ataques que reciben a veces son agresivos y pues o sea, les afecta psicológicamente a las mujeres en ese sentido, y muchas se limitan de participar o de estar en las redes sociales por eso. ¿Qué tipo de ataques? Diversos. Como, o sea, un ejemplo. ¿Qué le decía? Por ejemplo, si recuerdo alguno, se le dijo a una de las candidatas feminazis, se le dijo doña, se le dice vieja. O sea, son diversos. Se les ridiculiza en las redes sociales, se desvaloriza su capacidad para la representación política. O sea, son diversos, tipos de mensajes negativos. Y nosotros evaluamos alrededor casi 30,000 mensajes, de los cuales alrededor de 2,000 y pico, como 2,500 mensajes, fueron mensajes negativos. Usted sabe, sí, perdóname, ¿sí? Indira, que el que le hace caso a lo que dice en las redes sociales se aloca. Mire, ayer leía yo una nota que esta hermosa mujer llamada Angelina Jolie, en una película, dejó de cantar porque un guasón, un patán ahí, le dijo una cosa, como que ella cantaba feo o algo así, y ella dejó de cantar. Si uno se llevara de eso, no caminara siquiera. Sí, pero evidencia, imagínate. Los mensajes tienen un impacto. Claro. Tienen un impacto para todo el mundo. Sí. O sea, hay una realidad, no lo podemos negar. De hecho, hay celebridades que han cerrado sus redes sociales porque no son capaces de lidiar con el odio que a veces que surge en las redes sociales por diversas razones. Sí, sí. Entonces, gente enferma. Sí. Y entre los hallazgos que encontramos es que la mayoría de las personas que generan mensajes negativos son hombres. ¿Hombres hacia mujeres? Hacia mujeres, sí. ¿Imbéciles? Aquí veo... Eso fue uno de los hallazgos que encontramos en el estudio. Aquí veo, antes de pasar con Edith, veo en el informe cómo ustedes califican, por ejemplo, los tipos de violencia y su frecuencia. Sí. La ridiculización, es tenemos un 41% de... Esa fue la mayor cantidad de la mensajes. La mayor cantidad. Sí. Críticas al ejercicio político, un 37%. Ese fue el segundo, sí, claro. Que le decían, por ejemplo, que es... mentira, de que es una vividora del Estado, etcétera. Sí. Está también el menosprecio a sus capacidades, también, un 6%. Sí. Por ejemplo, le decía, pobrecita, no sabe lo que dice. Eso era algunos de los comentarios que leeré aquí. Uh-huh. Está también el alusiones al cuerpo también, y a la sexualidad, que sería bueno ahí cuando se haga ese estudio comparativo entre hombres y mujeres para ver... Sí, eso casi arroja. No sucede con los hombres. Exacto. No. Aquí hay un 5%, varios comentarios ahí aludiendo al cuerpo, agresiones directas, sí, un 4% que representan, son mensajes, ataques explícitos y violentos que buscan, de acuerdo a lo que dice el informe, intimidar y silenciar a las candidatas. Y luego entonces, bueno, hay varios. Luego sigue roles, mandatos y estereotipos de género con un 4%, acoso. Sí, también. Acoso también, uh-huh. Con un 2% y amenazas. Bueno, esto es grave, acoso y amenazas. Sí. Hay de todo en las redes sociales. Wow. Pasamos contigo, Edith. Bueno, si yo quisiera venir por algo que incluso decía Germán, es claro que el odio se cosecha en todas partes. El problema es, ¿vamos a dejar que crezca impunemente? Entonces, la pregunta, Patricia, para ti es, ¿por qué la Junta Central Electoral se interesa en estos temas? Yo sé que has sido líder de este tipo de estudios y también he participado en algunas actividades donde participan por igual mujeres de todos los partidos, porque los problemas que enfrentan las mujeres peledeístas
son iguales a los de las mujeres reformistas, a las mujeres del PRM. Y he visto, con, a mí particularmente me parece un buen ejemplo de cómo mujeres de diferentes partidos luchan por superar estas cosas. Si no, aquí no existieran las leyes, que poquitas son, pero las que tenemos las debemos a esa lucha iniciada por mujeres como la doctora Milagros Ortiz Bosch, por ejemplo, sí, claro, en su momento, sí, donde se unieron mujeres de todos los partidos. Sí, claro. Entonces, ¿por qué la Junta Central Electoral está auspiciando este tipo de documentos? ¿Cómo ha sido, digamos, el gesto de tus compañeros hombres como miembros de la Junta Central Electoral? Y bueno, ¿cuáles son los próximos pasos? Porque escuchaba que van a trabajar probablemente con un programa con el PNUD para también incluir la comparación con hombres. Sí, sí, claro. En el caso, pues, de la Junta Central Electoral, siempre en esta gestión ha estado interesada en promover la paridad, la participación política en igualdad de condiciones de hombres y mujeres. Y sabemos que nos queda un camino largo por recorrer para que eso sea de esa forma. Entonces, lo que no se mide no se mejora. Así es. Y necesitamos, pues, a empezar, ¿verdad?, a medir cuáles son aquellas cosas y situaciones que impactan en la vida política de las mujeres y que limitan su participación. Y por eso hicimos estos dos estudios. Estos dos estudios surgen de uno de los ejes de la Mesa de Mujeres Políticas, que es el eje de visibilización. Nosotros creamos la Mesa de Mujeres Políticas en el 2021, que es un espacio de participación y discusión de mujeres políticas y de la sociedad civil, auspiciado por la Junta Central Electoral, y entre los ejes que trabajamos, que salió a reducir en el levantamiento de necesidades, la visibilización fue uno de ellos. Y entonces, producto de eso, el año pasado hicimos una guía de cobertura, no sé si ustedes recuerdan o participaron en los talleres que dimos de sobre la guía de cobertura con perspectiva de género para los periodistas, y esta es la continuación ya, la fase 2, que es el monitoreo de cobertura electoral con perspectiva de género, y bueno, también de la violencia en las redes sociales, que también impacta la visibilización de las mujeres. Podríamos decir, magistrada, que esto se inscribe dentro de esa ahora floreciente cosecha de discurso de odio que prolifera tanto en el mundo. ¿O es simplemente un sesgo machista o algo así? Yo no diría que se inscribe en el sesgo de odio, pero estoy hablando de percepción, porque habría que hacer también, analizar de manera puntual esa situación, pero no me parece que se inscribe ahí en el sesgo de odio, sino básicamente que las redes sociales son un espacio donde las personas pueden comentar de manera abierta o quizás muchas veces anónimo lo que piensan, sí, sin ningún pudor. Filtro, sin pudor. Entonces, a veces se da como la oportunidad de que la gente hable sin tapujo, sin como freno. Decimos, sin freno, y sin darse cuenta que lastima o que hace daño. Y muchas veces tampoco se tiene muy normalizado la violencia, y a veces la ciudadanía, en términos generales, no se da cuenta lo que es violencia. Pasamos. Entonces, eso hay que trabajarlo también. Excelente. Pasamos con nuestra compañera Edith Febles. Edith ahora. Sí, magistrada, otra cosa, en las redes sociales usted ha dicho ese estudio, pero también abordó los temas de los otros medios, la radio, la prensa escrita, la televisión. ¿Dónde hubo más diferencia? En términos generales hubo mucha diferencia a nivel de televisión, pero fue muy similar en todos los medios de comunicación. Fíjate que fue una brecha muy grande. O sea, estamos hablando del 50% de la cobertura es a hombres versus un 10 que es a mujeres, un 9 y pico, casi 10. Exclusivamente a hombres. Y luego un 37% que se hace mixto. Entonces, la diferencia es muy grande. O sea, la brecha es muy grande entre cómo se cubren los hombres, o sea, el tiempo que se le dedica o cuántas veces se cubren los hombres y cuántas veces se cubre la mujer y el tiempo que se le dedica. Entonces, en términos generales, hay una desigualdad muy grande, que es importante que vayamos cerrando con el tiempo y que vayamos haciendo esa conciencia. Por eso se hacen los estudios. ¿Para qué? Para que creemos conciencia sobre la problemática y vayamos trabajando en las soluciones. No sé si este es el primero o si hay otros estudios previos, pero la tendencia... Este es el primero. Este es el primero, sí. Okay. No se habían hecho este tipo de estudios anteriormente. Ya, por lo cual no sabemos si se está incrementando o... No lo sabemos, sí. Pero la tendencia, ¿cuál debería ser? Debería ir a la baja. A la baja. Vamos con Edith Febles, que seguro está de acuerdo con usted. Sí. Yo también, ¿eh?
Edith. Sí, bueno, la verdad es que vale la pena este documento, lo tenemos y sí. Les invitamos a la gente a que entre directamente a la página de la Junta Central Electoral, ¿cierto? Para encontrar sí. Este documento, Patricia. Sí, claro, lo tenemos en la página de la Junta Central Electoral, ahora mismo no me sé el URL específico, pero pueden entrar a la página y acceder desde allí. JCE.do. JCE.do. Sí, JCE.do es la página de la Junta. Para entrar directamente. Sí, 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 esa es la página de la Junta y pues ahí lo procuran. Está pues disponible a nivel digital y cualquier persona que le interese pues puede acceder a él sin ningún inconveniente, claro bueno, que sí. Bueno, pues agradecemos entonces ya con gracias. Esta información. Bueno, gracias. Así, gracias, Edith. Tres gracias ha recibido usted gracias, hoy. Gracias a ustedes por la invitación y por divulgar estos temas que son de alta importancia. Sumamente para el desarrollo del país sobre todo. Claro gracias sí. A Patricia Lorenzo, ella es miembro titular de la Junta Central Electoral. Nosotros agradecemos su presencia aquí en el día y continuamos con más temas luego de la pausa.